Muy buenos días Puerto Rico, buenos días mundo. Les cuento desde Café Prieto que hoy la mañana es una, pero primero que nada, le diste gracias a Dios en el día de hoy. La mañana una de chisme, mira. Ahí tenemos uno que está rabioso. Aquí hay otro que empezó bulleando el día. Y el chiquito que ayer se me peleó en Home Depot, estuvimos buscándolo, tuvieron. No, lo encontraste en los zapatos. Ah, afeitadito. Ah, ¿viste? Parezco como diría una gerente, no, que había acá, antes. Pero... parezco un bebé gigante. Con el chiste. Hay un muñequito que es así. Sí. ¿Agüita o leche? Lo que tú quieras. Puede ser lechita. Sí. ¿Qué pasó? ¿Ustedes están bulleando al hermanito nuestro? No, ayer, él decidió dejarme arrollado para el entrenamiento. Cuéntanos. Y uno, dos, tres. Después lo bulean. Después lo bulean. El pobre hay que patearlo. Sí, el pobre. No se diga. No, a este pobre hombre que hay que patear. Eso fue lo que quiso decir. Eso fue lo que él quiso decir. El filósofo lechonense. ¡Sácala a bailar! Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, mundo. Nosotros aquí pasándola bien. Día después de 4 of July. El día de la independencia de los Estados Unidos. Fuegos artificiales en todos lados. 4 de julio 1776. Sácala a bailar. Guachi. Hipócrata. Mira. Guachi. Ayer, oye, el día estuvo lloviendo desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ajá. Y aquí la fila no bajó. Así que sí, gracias. Gracias a todos ustedes por los pisos que nos dan desde siempre. Poquito o mucho. A la gente, a las 6:30 de la tarde, tuve que decirle a la gente en la fila, a mis hermanos, los que quieran lechón, tienen que esperar a la mañana. Lo pueden dejar pago y lo voy a buscar mañana a las 9. Preferiblemente déjenlo pago. ¿Para mí? Ah, ¿tú no quieres participar en la tertulia? Estoy participando. Mira, lo que pasa es que como te están bulleando desde las 5 de la mañana. Bueno, bulleando fuera si yo lo recibo como un bullying, pero tú no tomas las cosas, depende de quién venga. Mira, a mí me enseñaron esto. Yo acá, dime que no se arranca. Sácala a bailar. Cafecito, mi panel. Cafecito, mi partner. ¿Ya no quieres compartir conmigo? No, es que no quiero café. No es porque te lo estoy haciendo. No. Es que tumbaste. Le puedes hacer un té, Hablamos de mi consumo de cafeína hace cuántas semanas. No, hablamos no. Hace dos semanas. Hace dos semanas que lo hablé aquí. Bueno, no es pendiente la tertulia o nos siguieran los videos. Tengo que guardar memoria para otra cosa. Hay que subirle la dosis a la Viagra. Exacto. Para su Alzheimer. Es que generalmente. Hay que hablar con Raúl, hacer una pailita. Una paila. Mira, ayer tuvimos un encuentro aquí con una Miss Universe. Ah, sí, lo vi. Una participante de Carolina. Un saludito para él y mucho éxito. Que se prepare bien para la sección de preguntas, ¿verdad? Pero, que se prepare muy bien físicamente y todo, pero porque se ríe, no dice nada. Simplemente que se prepare bien. Hay muchas personas en YouTube, pues, solo por la sección de las preguntas de Miss Universe. No queremos que ella entre en eso negativamente. Así que mucho éxito para ella y todas las participantes, ¿verdad? No es que nuestra favorita sea la de Calle. ¿Qué sentido? Ah, la de Calle vino ayer. Ah, no es que nuestra favorita sea la de Calle. Sí, la de Calle vino y se dio fotos en toda la lechonera. Sí. Oye, tomando este. Ah, pues la de Miss Sidra. No es que nuestra favorita sea Miss Sidra. Tenemos un problema que ganamos con la top. Nuestra favorita es Puerto Rico. La más linda, la más inteligente, la que tenga el deseo, esa es la que vamos a la que gane. Vamos a la que gane. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema con eso. Pero eso todavía falta un mes y medio. Así que mientras vamos a hacer un Mr. Puerto Rico. Yo estoy como cuando Tito peleaba, que ganara o perdiera, como que. No, Tito no iba a venir un día para acá. ¿Qué pasó? Aquel que lo conoce sabe que desde que se rió le gusta dormir mucho. Le gusta dormir bastante y la tertulia es temprano. No creo que él se vaya a levantar a esa hora.
a tomar café. Primero a hacer, hablar con nosotros aquí, a perder el tiempo. Exacto. Exacto, lo haría con mucho cariño, pero un poquito más tarde. Pero nada, ya. Pero podemos hacer una edición especial. Hacemos un sábado, hacemos un sábado con desayuno y todo eso. También. Sí, porque él se dijo que le iba a hacer desayuno. Y como los sábados este no viene. Los sábados los días que mejor la pasamos van a estar aquí. Ese es el día que mejor la pasamos. Así está la cosa, así está la cosa. Que la gracia del Señor los bendiga a todos ustedes y sus proyectos en el día de hoy. Y cobije a sus familias y a las de nosotros, por supuesto. Amén. Mucha empatía en la calle, la cosa se está... ¿Se acabó el video? No, no se acabó el video. Simplemente quise aprovechar porque como no veo movimiento de mensaje positivo... Él se ha votado toda esta semana. ¿Ah? Él no, se ha votado toda semana y media. Sí, pues ahí, ahora venimos con nosotros. ¿Tú lo tienes para hoy? ¿Tienes hoy? Adiós. Pero usted se cree que era un poquito un mamá. No, tranquilo. Carlito. Tranquilo, Carlito, con tu camisa de mantel de picnic. Eso es verdad. Échate para acá, Carlito. Dóblate aquí un momentito, búscate los dos y la novia. Yo no lo tengo. Si tú supieras que esta camisa tiene como 12 años, ¿viste? Rechichita. Oye, rechichita. Debe ver que aparece por aquí. Por eso es que nuestros seguidores están bajando. Por eso, desde que estás tomando un café, tu actitud no es nada. ¿Más qué? ¿Mañana qué? Mañana es jueves. Nosotros no hablamos así. Nosotros para sí, mañana es hombro y trapecio. Nosotros identificamos los días así con los que nos toca darle. Es que más, estas lagunas de silencio porque Carlito consigue el mensaje. Por eso yo me adelanté. So, una vez más. Hoy ya la gente está diciendo, mira, elimínate a esta gente. El tipo que está hablando mal de nosotros tiene razón. Sí, tiene razón. Dummy. Exacto, somos unos bobos. Yo no me acuerdo si yo dije esto. Repítelo. Es mejor vivir con un te acuerdas que un... Se me olvidó. ¿Te imaginas? No lo habías dicho, Carlito. No lo habías dicho y me gusta. ¿Tú te acuerdas? No me acuerdo. Explícalo. Imagínatelo. Yo tengo muchos me acuerdo. No, cabrón, lo vamos a meter por arriba. Pero, ¿verdad? Cálmate. Es mejor decir un... ¿Te acuerdas que un me imagino? Y también es mejor decir un te acuerdas a un... Los te acuerdas siempre terminan en te imaginas. Si hubiera pasado, que hubiese pasado. ¿Vieron? Este tema no nos va a convenir. Vamos a cambiar este tema rápidamente. ¿Cómo que se complicó? Tú con tu mensaje positivo, ¿no? Esta es la última vez que seleccionas uno. Esta es la última vez. No, pero este no puso. En la semana de los locos quedó buena. Sí. Esta, si tú te imaginas. Si hubiese hecho esto, hubiese pasado esto otro. Bueno, la gente concluye después que pasan las cosas, ¿sabes? Analizan porque era. Por eso uno siempre tiene que atreverse. No voy a opinar, mamá. Uno siempre tiene que. Si la nenita aquella chiquita y que tú estabas ahí cuando estabas en sexto grado te gustaba, vete y dile algo. Me asustó, porque usualmente son bajitas. Una amiga mi chiquita cuando estaba chiquito, yo le mandé una carta y le dije. Sí o no para mí. Y ella me dijo sí, y yo le dije, pues me dice, no, un ice y una empanadilla. No, yo tampoco quisiera hablar contigo. De esa manera de tú rapearte a la gente, de verdad que. Porque yo era tan cansado. Era un saludito a Sammy, que ayer me llamó muerto de la risa. Porque el convenio no me dejaba trabajar. No, pero lo describiste bien. Entra a las 8, acomoda las herramientas para trabajar para el día. No, pero es por de la 9 cama. A 10 break. Pero si a las 10. Ayer trabajó duro. No, sí. Porque fue a un tipo. Fue Home Depot y se me perdió Home Depot. Lo que traté en Los Santos. De repente, Carlito, ¿verdad? Dijeron en el cuento. Carlito delgado, pasa por el cartel. Yo estaba tan asustado. De hecho, hay dos videos, los voy a mostrar. Los voy a dejar por ahí con ustedes. Nos vemos. No hablamos malo, ¿verdad? Medina habló malo. Sí. Yo dije. Les voy a dejar los videos de Carlito para que los vean por ahí. Estoy preocupado porque ese. Ay, Dios mío, se me perdió Carlito. No sé qué hacer. Cualquier cosa llamen al 911. Estoy aquí en Home Depot. Ay, míralo ahí, qué susto. Qué susto, mira dónde viene. Ay, Dios mío, se me fue el corazón. Ay.